recuperación de los adictos. Y otro eje central, el desarme. Yo voy a insistir a los legisladores de todos los partidos políticos que voten la ley que dice del sentido común: el que tiene un arma y no tiene permiso de tenencia y portación en la vía pública tiene que quedar detenido y no sale, porque es un peligro para el conjunto de la sociedad. Porque sin armas no hay muerte, sin armas no hay paz. Y yo quiero volver a preguntar, ¿por qué solamente 5.000 efectivos en la metropolitana? Candidato Scioli.